Pues bueno, estoy en Oporto. Este es un viaje un poco de chica desquiciada realmente. Simplemente una chica que acaba de coger un bus de 8 horas, que está reventada. Y nada, además me voy pasado mañana, o sea que viaje express total. Me quedo en este Airbnb, que es muy guay. Y nada, es chiquitín, pero bueno. Sin más, o sea, tampoco necesito mucho más. No he organizado nada porque soy un desastre y porque no sabía cómo hacerlo en un día. He decidido en el bus que voy a... bueno, quería ver el atardecer, pero está un poco nublado, así que no sé si voy a poder ver el atardecer. Y pues cenar en algún sitio, la verdad, algo rico portugués. Me voy. Me iba a comprar una cerveza cuando iba a ver el atardecer, pero he visto estos yogures y no sé, nada antojo. Estos me los compraba mi madre de pequeña. Bueno, pues tengo un poco la sensación de que he visto ya lo que tenía que ver de Oporto, porque esto es una ciudad súper pequeñita, la verdad. He visto la iglesia del Carmen, he visto la iglesia de San Ildefonso, todo por fuera, porque todo estaba cerrado ya, bueno, la mayoría de cosas estaban cerradas cuando he llegado. Entonces, pues nada, me he dado un paseíto por el centro. He sentido que he visto así un poco lo básico. ¿Qué más he hecho? He ido a cenar en un sitio que estaba muy bueno. Estoy muy cansada. ¿Qué hora es? Son las 10:23. Bueno, pues ahora ya me acaba el yogur. Gracias por la conversación. Buena noche. Buenos días. Me voy a duchar y vamos a ir a por café porque si no el día no remonta. Tengo mucho sueño. Nos vamos a por café. Luego varios en una caja. Sí. Bueno, me he comprado ya un café con leche y el desayuno.
Vale, pues me he comprado esto, huele increíble. Esto es una berlina. Esto no tengo ni idea de lo que es, pero está fluffy por dentro. Esto es un pastel de nata. Creo que lo primero que voy a probar va a ser el pastel de nata, porque es lo típico, ¿no? Lleva canela. Me recuerda un poco a las natillas. Bueno, yo no había probado esto. Está muy bueno. Ahora voy a probar este. Que no sé qué es. Esto no sé si me va a gustar. No sé qué decir. A ver, está bueno. Pero tampoco me encanta. Vale, y ya por último. Esto. Esto está muy bueno, joder. Esto está increíble. Vale, voy a hacer un comentario súper polémico, creo, y es que no me ha gustado nada la librería Lelo. O sea, me ha parecido súper artificial y encima había como muchísima gente, tía. A mí, o sea, como lo que me gusta de ir a las librerías es estar tranquilita, mirando los libros y eso, y allí es que era literalmente un museo y encima los libros también sin más, o sea, tenían los mismos en varios idiomas todo el rato y tampoco he visto tantos, o sea, es que también te digo, como había tanta gente, tampoco, me ha agobiado un poco de hecho, ¿eh? Me salió súper pronto. He comprado este, no tengo ni idea de vinos, lo siento papá. Es que no sé, estará bueno, estará malo. He comprado más cosas también. He comprado imanes y cosas de esas, de souvenirs. Y luego he comprado imanes chulísimos. Un niño comiendo una francesinha y es una señora que está hablando por teléfono en su casa. Y luego estos dos imanes que también son abridores de botella. Que son muy monis, también son para regalar. Así que nada, hace muchísima humedad, no puedo parar de sudar, pero hace aire, así que yo creo que me voy a constipar. Después de esta pausa, me marcho. Fin de semana de sol y calor en gran parte del Brasil. Con la presencia del sol, va a esquentar y faz calor. Es até difícil acreditar, ¿no? Lol, es una letra.
Bueno, pues se acaba de ir Ángela. Ha sido guay como... A veces también me pasa que cuando viajo sola hay como momentitos del día en el que digo, me gustaría compartir esto con alguien. No siempre, pero a veces como que me pasa eso. Y ha sido como súper guay compartir pues los momentos que he compartido con Ángela, que la verdad que ha sido bastante guay. Y bueno, nada, eso, es que estoy como muy contenta y ha sido como un viaje súper completo y me da muchísima pena irme mañana y sobre todo me da muchísima pena, no es pena la palabra, me da muchísima pereza irme mañana en un viaje de 8 horas en bus. Y nada, eso, que poco más, que estoy cansadísima, ya no sé ni hablar de lo cansada que estoy. Bona nit.